Otra situación es que están usando, y se determinó en tiempos pasados, unos productos químicos obsoletos que están prohibidos en el mundo entero y lo están haciendo en República Dominicana. Y Medio Ambiente lo realizó, la investigación lo realizó la Fiscalía, todo el mundo realizó esa investigación y le siguen permitiendo a esos irresponsables, inhumanos, esta situación. Tenemos 6 casos de niñas y niños, esencialmente en Aguayo, en el hospital. Trajimos una muchachita que ya ha estado 3 veces interna y hace 15 días estuvo 3 días interna en el hospital. Aquí hay una profesora en este centro privado y 2 profesoras en Aguayo, en la unidad primaria. La ADP exige definitivamente que el Estado asuma su rol, su compromiso consagrado en la Constitución Dominicana, en el cual le dé garantía de salud a todos y cada uno de los ciudadanos, y en especial a estos niños que están en escuela y a los profesores que asumen el compromiso de servir a una sociedad que necesita que el Estado intervenga.